mi gente? Ya estamos aquí en un día más en la remodelación del apartamento. Y hoy van a montar el lavamanos para el baño. Busqué un plomero profesional. ¡Pavoso! Es que va a estar haciendo la labor. Ya desmontamos este disparate de lavamanos que todo es. Y ahora viene el nuevo proceso. Bueno, mi gente, aquí estamos. Aquí está el plomero profesional. Ya el lavamanos está puesto. Ahora vamos a ponerle la tubería. Bueno, el plomero se la va a poner. Y a pegarlo con el cemento. Ustedes saben. Aquí estamos en el día, no sé qué tal, no sé cuál día es, pero aquí estamos. Contraté al mismo plomero. Lo contraté para que pusiera los palos de la cortina, ya ustedes saben. Ese plomero es profesional. Bueno, estamos aquí, mi gente, con la decoración. Ya vamos a poner los cuadros que van, estos cuadritos que van en la pared, que son para poner como plantitas y cosas así, que a ellos sí les gusta. Mañana vamos a poner las lámparas que van aquí, y ya ustedes saben, y el factor sorpresa que se lo voy a dar, pero ya más adelante, un factor sorpresa. Así quedó el primer cuadrito de la noche. Vamos por el segundo. Vamos bien, vamos bien. Si eres nuevo y pasa por este canal, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos videos. Y ya pusimos los cuadritos que van ahí. Llevan unas decoraciones de unas plantas adentro que tengo que comprar. En ese fondo va a haber un factor sorpresa en esa pared de aquí. Y nada, vamos avanzando poco a poco. Mañana el carpintero viene a poner la lámpara. Entonces, mi gente, solamente ya nos falta limpiar, acomodar todo bien, armar el comedor, poner el papel tapiz en la cocina que va, cambiar la llave, poner la llave de la bañera, esperar los muebles, comprar los cuadros. Y así sucesivamente, así que vamos bien. Así que nos vemos otro día. Muy buenos días, mis amigos. ¿Cómo están? Hoy es un nuevo día y me toca pintar las escaleras. Espero que ustedes estén bien. Ya ustedes saben que se les aprecia por este lado. En un rato me va a llegar, ya me se comunicaron conmigo, me va a llegar algo que pedí, que fue un reloj que va en la pared grande con unos números. Este que ustedes ven aquí, ustedes lo van a ver cómo va a quedar ya en la decoración final. Mañana 31 me entregan los cojines del mueble, el día 2 me entregan los muebles, o sea el domingo ya listo. Me falta armar el comedor, tengo los cuadros ahí. La alfombra me la traen hoy de los muebles, así que poco a poco, y ya ustedes saben, esté pendiente, este video está heavy. Mi gente, buen día, estoy exhausto. Estoy cansado, pero aquí vamos. Puse esos dos cuadros, ya las lámparas están montadas, las dos. Está el reguero full. Ya me trajeron los cojines, se los voy a mostrar ahora. Chequen los cojines, qué lindo quedaron. Miren, mi gente, estos son los cojines que mandé a hacer. Ya ustedes van a ver la transformación, miren la alfombra allá. Van a ver la transformación completa
Este todavía es el juego del comedor, que todavía no lo he armado. Y así vamos. Graso que hay aquí. Miren qué reguero, Dios santo. Ay, ayúdame. Aquí está la cocina también. Voy a tener que poner el papel tapiz que va ahí. Que va en todas esas paredes. El papel tapiz está allá arriba. History time check. Le voy a contar algo que me pasó en el día de ayer, mi gente. Y es que yo pedí por Marketplace en Facebook un reloj. Un reloj que se veía en foto gigante para la pared que está ahí, que está al frente de la cocina. O sea, al lado de la cocina hay una pared grande. Y quiero poner un reloj grande, decorativo, negro. Entonces resulta que yo lo pedí por Marketplace. Y mi gente, ustedes no pueden creer, me llegó un reloj como de ese tamaño, las letras, los números y las palabras de ese tamaño, porque tenía números y palabras en inglés. Entonces, cuando yo vi eso, yo, pero ven acá, esto no fue lo que yo pedí. Y cuando yo abro mi funda y todo, de Foami, como tipo colcha, algo así. Y yo, pero ven acá, ustedes están un poquito locos. Llévense su vaina de ahí, yo no quiero eso. Yo no quiero eso, llévenselo. Y nada más le pagué el envío al motorista que lo vino y lo trajo. Y le dije, devuélvelo para atrás, pues yo no quiero eso. Porque yo pensé que era un reloj con los números grandes y esos que son decorativos que van en la pared. Ustedes saben que yo casi fui arquitecto. Y yo agarré y me fui a una banitería. Mi mamá me llevó, porque ella conoce a la gente, me llevó y busqué unos playbooks. Que es como un tipo madera, pero no tan gruesa, sino como una madera así. Y busqué mi playbook y lo compré y diseñé yo mismo mi número en romano. Lo diseñé yo, fue, lo llevé a que me lo cortaran y están allá en la casa. Se lo voy a enseñar ahora cuando vaya, que voy a ir a pintarlo de negro ahora para ya terminar eso. Y salí premiado porque también me hicieron una mesita que va en la esquina con los muebles en la esquina y una lámpara. Me la hicieron también allá, ya ustedes pueden saber. La voy a pintar también, cuando la pinte se la voy a mostrar para que ustedes vean. Pero ya por lo menos va cogiendo como estilo el apartamento. Yo sé que va a quedar nítido. Ustedes van a ver ya la transformación final. Que ya hoy es viernes 31 y ya Jocelyn viene el lunes. O sea que me queda sábado y domingo para resolver todo lo que tengo que resolver aquí. ¿Qué tal, mi gente? Estamos aquí un día más en la sorpresa para Jocelyn, mi gente. Yo estoy aquí limpiando, ya recogí todo el reguero que tenía. Ustedes, como pueden ver, miren. Ya estoy echando agua, ya está todo el reguerazo. Estoy esperando que pase la basura para botar todo. Y para allá, ya recogí todo también. Y ahora estoy echando agua aquí. A domar, ya te desarmo, mi gente. Ya yo acabé de limpiar ahora mismo. Trapié todo el lugar y todo. Aquí también, este pasillo. Terminé de limpiar las escaleras y quedaron, ya están listas para recibir a Josh. Aquí ya limpié la cocina, solamente tengo que poner el papel tapiz que voy a poner aquí en la pared. Arreglar esto aquí, limpiar la nevera, limpiar la estufa y arreglar esto aquí. Y esto aquí también arreglarlo. Pero ya limpié, trapié el baño. Ustedes vieron cómo estaba. Sucísimo. Ya lo limpié. Lo lavé. Y esto aquí, miren, gente. Esto fue una lucha. Esta cosa así. Por eso tuve que pegar ese blanco. Y pegárselo así a los Fokker. Porque ya no hay tiempo. Ya terminé de limpiar. Bueno, terminé. Me falta el balcón, mañana voy a botar esa basura, ya le dije a alguien para que venga. Y mañana tengo que ir a buscar los muebles ya nuevo, listo. La muchacha me dijo que mañana puedo pasar. Y nada, puse esta cortina para ver cómo va quedando el apartamento. Ahí puse esta, falta ponerle un bombillo a esa lámpara. Pero voy a armar ahora el comedor. Voy a grabar el proceso y más o menos voy a ver si lo puedo grabar. Lo puedo armar yo mismo. Entonces, ya ustedes saben, síganme, ya las cosas van a ir acomodándose. Va a quedar linda, va a quedar lindo el apartamento.
pintar el reloj que voy a poner en la pared. Y también ya terminé de pintar la mesita que voy a poner en la sala. Pero ha surgido un tema, y es que todavía los muebles no me lo han entregado, lo que mandé a hacer. Y me estoy tratando de comunicar con la muchacha que lo está haciendo, pero nada de nada. Ella no contesta ni dice nada, y ya Jocelyn viene mañana. Y ella salió de México, o sea, de Tijuana, pero llega mañana a las 11 de la mañana. Aquí estamos en la casa. Mi hermana estaba aquí hace unos minutos, estaba ayudando a pegar el papel tapiz en la cocina. Les voy a mostrar cómo va quedando. Me falta esta pared aquí, pero chequen cómo va quedando el papel tapiz en la cocina. Miren, tengo un reguero que todavía no he recogido, pero así va quedando el papel tapiz en la cocina. Me falta ese pedacito ahí y un pedacito aquí, pero así va quedando el papel tapiz. Voy ahora con esta pared aquí y seguimos. Le voy a mostrar ahora la mesita que pinté, en la que fui, que me dieron en la vaina de banitería. No que me dieron, la compré, pero económicamente me salió bien porque fui a hacer otra cosa. Y también ya pinté los números romanos, o sea, el reloj que va en esta pared grande. Lo pinté y le voy a enseñar. Si ustedes ven que no lo miro fijamente a la cámara, es que estoy grabando con la cámara frontal, entonces a veces me veo yo mismo aquí, pero es aquí, entonces ya ustedes saben. Esta es la mesita, ya yo la pinté, va ahí en la esquina, está linda. Y estos son el reloj que va en la pared con el número romano. Lo voy a pegar ahora cuando termine de pegar el papel tapiz. ¿Qué tal, mi gente? Estamos en el último día donde ya Jocelyn va a venir. Ya estoy listo para ir con mi hermana y su esposo a recogerla al aeropuerto. Llega a las 11:10 y son las 10:25. Pero ya estamos aquí, mi gente. Pude terminar lo que quería hacer, pero no en su totalidad, porque le voy a mostrar más adelante por qué. Pero aquí ya quedó la habitación lista. Está todo ready. Ay, un dinerito me encontré. Acomodé esto aquí, limpié todo esto. Ya el baño también está ready. Ya limpié todo esto aquí. Ay, mi cartera. Ya limpié todo esto. Y nada, así vamos. Y aquí viene una parte que me gusta, la cocina. Miren cómo puse la cocina. Ahí está la cocina, ellos no saben nada. Y nada, en esta pared yo mismo diseñé este reloj, el número romano. Está ahí. Está lindo, está hermoso. Fui yo que lo hice, mi gente, ya ustedes saben. Y nada, seguimos aquí, ya en la escalera, ya yo pinté. Pinté todo y eso. Seguimos aquí. Compré este hermoso comedor con esos cuadros y esas lámparas. Miren qué tal. Y ustedes no saben, mi gente, por qué están esos cojines allá. Y es por la razón de la cual yo le quería decir que no llegué a completar todo. Bueno, no fue mi intención. Yo mandé a hacer un mueble en la cual se me iba a entregar en el día de ayer domingo.
Resulta que me estaba comunicando en el día de ayer con la persona que tenía que hacerme la entrega del mueble. Y el mueble todavía no está hecho. No está hecho, tenía como alrededor de 20 días que lo mandé a hacer, pero no está hecho el mueble. Y ese era el plus que le iba a dar a la sala. Es un mueble lindísimo, por eso que ustedes ven los cojines ahí. Pero ya son situaciones que uno no puede controlar por la irresponsabilidad de otra persona. Y cuando ya mañana me dijeron que me iban a entregar los muebles, entonces yo hago la sorpresa a ellos y lo grabo a ver qué ella piensa de los muebles. Pero los muebles están lindísimos, mi gente. Miren los cojines ahí. Ay, Dios mío. A esperar mañana. Aquí estamos, mi gente, ya pasamos a recoger a Yosen. Está aquí. ¿Qué tal el frío que te recibe aquí? Ah, no, está cayendo esa nieve aquí. Pero aquí vamos ya. Viene a nuestro chofer privado que tenemos ahí al lado. Ya llegó Yosen y ya puede entrar, mi amor. De antemano ya vi que pintaste. Ajá. ¿Pusiste loseta? No. Ah. Ok, huele a pintura. Ajá. Pintaste, esa era la sorpresa que pintaste. Sí. Wow. Se ve más luminoso. Ahora quédate ahí. Veo algo extraño ahí en esa brilla. Cierra los ojos. No. Ciérralo. Ciérralo. Están cerrados. Yo te voy a encaminar. Agarra primero para que suba la escalera. No veas. No veo, no estoy viendo nada. Ya, ábrelo. Ay, no quiero ya. Ábrelo. No quiero. Ábrelo. Quédate ahí, para. Aquí. Aquí, ponte. ¿Y qué fue? Esto ni siquiera se parece. Wow. Y ya vi que es lo que dijiste que era muy notorio. El mueble todavía no me lo han entregado. Esos disparatos. Uy, pero qué bonito el color. No, mira, no vaya para allá. Que ¿eh? Todavía no vaya para allá. Ponte no, aquí. Pero no estoy yendo para allá, iba a tocar el comedor. No, después tú no vas a tocar. Wow. Entonces, ni siquiera se parece. No se parece. Ahora, cierra los ojos. ¿Otra vez? Y agárrate. Ah, mira. Ahora. ¿Abro? Sí. No entre nada más, mírame. Pero así no me dejas disfrutar. Para que vaya mirando paso a paso. ¿Qué tal es? Me gusta. ¿Tú sabes quién lo hizo eso? Yo. Yo. ¿Tú? Para que veas la confianza que te tengo. ¿Tú lo hiciste? Sí. ¿Y con qué? Con madera y eso. Oh, lo pinté. Ay, qué lindo. Lo abro. Ay, Dios. Ya abre, lo abre. No inventes. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Wow. Ay, si se me aguaron los ojitos. ¿Qué tal? No manches, no se parece. La nueva cocina, la antigua. No se parece. Y eso que esto no está cambiado, no. Pero con el. Es un tapiz. Ajá. Nada más con esto ya no cambias. Mamá, ahora sí baño. Parece una casa. Ven, tengo su bebé. Ahora cierra los ojos, vamos para el baño. ¿El baño? ¿Y este qué? No, eso tú sabes. Eso es obvio, no, eso no existe. Wow. ¿Qué cambié de aquí si tú sabes? Pues cambiaste la cortina. ¿Y qué más? Esto. ¿Y qué más?
¿Y el lavamanos donde tú lo dejas? ¡Cambiaste el lavamanos! Sí. No te pases, Isma. Ya. Ahora, así parece. Abre la cortina ahora. Dértela de aquel lado. Pero ¿cómo? ¡Remodelaste todo! Lo único que hay quedó así, pero eso ya después lo vamos a arreglar. Y eso parece de resort. ¡Wow! Y ya, la habitación, no hay tantos cambios. ¡Ay, qué fresco! Ábrelo, pero está organizada. No inventes si vi un cambio, Isma. Ya, ahora parece una casa, ¿no? La verdad que sí, esas también las compraste, ¿verdad? Estas no son las de... ¡Wow! Mi amor, te pasas. Me gustó mucho. Después les mostraremos cuando lleguen los sillones que yo no sé cómo los mandaría a pedir. Pero ella no sabe todavía. Pero ya dio un cambiazo. Sí, ahora sí parece una casa. Bueno, mi gente, aquí está Joss, quedó enamorada con la cocina. Y ella trajo unos imanes para decorar el refrigerador. Para ponerlo en el refri. Unos cactus. Digo, bueno, ya déjame hacer algo porque él ya hizo todo. Y creo que se van a ver chulos. Ay, era. Traer un poquito de México a la casa. Mira qué chulo. Se ve lindo. Ya volvimos con esta gente loca. Hola amigos, me siento muy feliz de poder estar aquí compartiendo con ustedes otra vez la camarita, el lugar. Después de estos meses de ausencia, como ya saben, estuvimos lejos, estuvimos separados, pero ya llegué aquí a RD de nuevo. Y con esta sorpresota que ustedes fueron cómplices de Ismael desde un principio y yo sin saber nada. Esto fue verdaderamente una grata sorpresa, llegar y encontrar el departamento así. Todavía falta un factor importante, que es el sofá, que va aquí en la sala, que no se lo entregaron a tiempo a Ismael. Entonces, ahorita en este momento él está yéndolo a recoger. Les voy a grabar el momento en que llegue, porque yo no sé cómo es y estoy muy emocionada, ya quiero verlo aquí. De por sí este cambio fue muy, muy grande. Ahora ya me imagino con el sofá le va a dar como que un plus acá. Entonces, pues nada, síganos acompañando en este proceso y ya nos estaremos viendo ahora sí, muy seguido por acá. Ya llegó, está ahí. Ya quiero verla. Amigos, ya llegaron los muebles. Pero el problema es que no caben por ese pasillito que es la entrada a la casa. Entonces los tenemos que subir por el balcón de allí. Así que tenemos que conseguir una soga. Así que vamos a ver en qué para esto. Bueno, ya llegaron nuestros amigos que nos van a ayudar a subir los sofás. Por fin, después de 3 horas aquí afuera, ya se asolearon bien asoleados. Sí se pudo.
valió la pena todo lo que yo quería hacer y todo lo que tenía en mente ya valió la pena. Así que ¡lo hicimos! Bueno, amigos, este ha sido el video de hoy. La verdad que fue una sorpresa muy, muy grande. Se pasó de lanza este muchacho, no me lo esperaba para nada. O sea, yo como que tenía una sospecha porque él es muy malo guardando secretos, pero no me imaginaba que iba a ser esto. La verdad que me sorprendió bastante, bastante. Y que pese a que tuvo unos contratiempos, aún así lo hizo. Mi amor, gracias. La verdad que este tiempo que estuvimos lejos valió la pena. Porque la verdad que le dio un cambio muy, muy grande al departamento. Para los que no saben, porque vimos unos comentarios por ahí de que porque estábamos lejos y así. Yo estaba en México. En esta última visita que tuvimos los dos a México, yo fui la que se quedó porque pasé Navidad y Año Nuevo allá con mis papás. Y pues este muchacho tenía que regresar antes, pero no estábamos peleados ni nada por el estilo, todo lo contrario. Los que aún no saben, tenemos videitos en el canal de cuando estuvimos en México. No fueron muchos, pero humildemente se los vamos a dejar por aquí. Tanto el momento en que viajamos de Dominicana a México, como algunas partes que pudimos conocer de México, etcétera, etcétera. Y para los que tampoco han visto cómo es que estaba este departamento antes de esta remodelación brutal, también les dejaré por aquí el videito para que vayan a verlo de cómo era el departamento antes y ustedes puedan ver este cambio tan grande que dio. ¡Lo hice! O sea, quedó todo nítido como yo quería que quedara y sorprenderá a Jocelyn, así que se hizo nítido. Ay, mi amor, te extrañé muchísimo. Oh. Y bueno, amigos, ahora que ya estamos juntos de nuevo, prepárense que viene mucho contenido nuevo porque este año 2022 lo vamos a iniciar con todo. Así que para que no se pierdan ningún nuevo video, no olviden suscribirse en el botoncito aquí abajito, activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún nuevo video. Seguirnos en nuestras redes sociales, tenemos Instagram y Facebook, nos encuentran como Isma y Chos. Y en nuestros Instagram personales que son Isma2812 y soy Jocelyn Nolasco. Así que sin más, nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.